Hola, estoicos. En mi camino de vida he aprendido una valiosa lección que ha marcado mi manera de ver y vivir el amor. Esta lección, esta enseñanza que ha llegado a mí a través de experiencias propias y ajenas, es la importancia de elegir una compañera que primero me respete y luego me ame. El respeto es la base sobre la que se construye cualquier relación verdadera y duradera. Es la piedra angular que sostiene el edificio del amor, la comprensión, la confianza y la armonía. Cuando una persona me respeta, es capaz de reconocer y valorar mi individualidad, mis ideas, mis sueños y mis sentimientos. Me acepta tal como soy, sin tratar de cambiarme ni de imponer sus propias ideas o deseos sobre mí. El respeto mutuo es la clave para establecer una conexión profunda y auténtica con mi compañera. Es la garantía de que en nuestra relación se cultivará un ambiente de equilibrio, de empatía y de reciprocidad. Es la seguridad de que seremos capaces de dialogar, de negociar y de resolver nuestros conflictos de manera madura y constructiva. Por otro lado, el amor es el motor que impulsa nuestra relación hacia la plenitud y la realización personal. Es la fuerza que nos impulsa a cuidar, a proteger y a apoyar a nuestra pareja en cada paso que damos juntos. Es el sentimiento que nos une en un lazo inquebrantable y nos hace sentir completos, felices y seguros. Pero el amor sin respeto no es amor verdadero. Es solo una ilusión efímera que se desvanece tan rápido como llega. Por eso, es fundamental elegir una compañera que primero me respete, que me valore como ser humano y que me trate con dignidad y consideración. Porque solo desde ese respeto profundo y sincero podrá crecer un amor verdadero, fluido y duradero. En este sentido, he aprendido a no conformarme con menos de lo que merezco. He aprendido a valorar mi propia valía, a reconocer mis derechos y mis límites y a saber decir no cuando algo no me hace sentir cómodo o feliz. He aprendido a priorizar mi bienestar emocional, mi integridad y mi autoestima, y a no permitir que cualquier persona entre en mi vida y la altere de manera negativa. Por lo tanto, la sexta gran lección que he aprendido es la importancia de elegir con sabiduría a mi compañera, de no dejarme llevar por la pasión, la soledad o la desesperación. Es saber esperar a la persona que me respete, que me valore y que me ame de manera incondicional y genuina. Es apostar por una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y el cariño sincero, en la que ambos podamos crecer, evolucionar y florecer juntos. Así que, queridos estoicos, os invito a reflexionar sobre vuestras relaciones, sobre el respeto y el amor que recibís y dais en ellas. Recordad que merecéis ser tratados con dignidad, con consideración y con amor verdadero. No os conforméis con menos de lo que merecéis, y elegid siempre a un compañero o compañera que primero os respete y después os ame. Porque en ese equilibrio reside la verdadera felicidad y plenitud en el amor.